La Coordinación de Actividades Deportivas de la Universidad Regional del Sureste, la cual es dirigida por Víctor Martínez, se prepara para encarar la siguiente semana, la universidad en su etapa regional que se celebrará en nuestra entidad. Víctor Martínez nos cuenta más acerca de los representativos para el regional. Nosotros tenemos un total de 34 atletas en diferentes disciplinas. Tenemos una participante en atletismo, en la modalidad de 5.000 y 10.000 metros planos. Tenemos participando en la fase regional también al deporte de baloncesto femenil. Tenemos 8 integrantes en ese equipo. Están muy bien integradas y han estado trabajando muy duro. Tenemos buenas intenciones de calificar al nacional con ellas, ¿no? También contamos con fútbol rápido, que a partir del estatal se integraron por completo mucho más al trabajo de entrenamiento por las tardes con su profesor Gerardo Manuel Sánchez Arellanes. Ellos han estado trabajando muy duro todos los días, de lunes a viernes, y participando o teniendo encuentros amistosos los fines. El representante de la URCE mencionó que su atleta más fuerte competirá en el judo y se espera que llegue al nacional y estará entre los 3 primeros lugares. Nuestro deportista se llama Rodrigo Iván Martínez Díaz. Él es alumno de la Facultad de Ciencias Administrativas. Con él esperamos grandes cosas porque es su primera participación, él es de nuevo ingreso y todavía a él le quedan otros 4 años más. Y él ha sido a nivel local, regional, deportista muy destacado en lo que es Olimpiada Estatal, Regional, inclusive en el Nacional en el mes de octubre, en el que se celebró acá en el estado de Oaxaca, él fue campeón nacional. La inversión que realiza la universidad es cercana a los 200.000 pesos, por lo cual el atleta no gasta nada. Aparte, son beneficiados con becas de descuento. Desde hace 4 años la universidad ha estado trabajando muy duro para no solamente participar, sino para realmente participar, competir y traer buenos lugares a nivel nacional. Ya no estamos hablando a nivel estatal como anteriormente lo hacíamos, ¿no? Que éramos dentro de las últimas 3 universidades que quedábamos a lo último. Ahorita ya estamos dentro de las 3 primeras universidades a nivel local, como dentro del medallero, dentro de la universidad que aporta más deportistas al regional. Y en el regional, ahorita actualmente estamos peleando tener más lugares en el nacional que otros años. Finalmente invitó a toda la comunidad para que asistan a apoyar a sus representativos en las distintas disciplinas. Con imágenes de Raúl León, para MBM Deportes, Jair Toledo.